Já estamos online, grande Eduardo Isaac. Tá, eu vou pegar o link e vou te passar no MSN do Facebook. Dentro de 3 minutos começamos a entrevista. Perfeito. Online, grande Eduardo Isaac. Tá, eu vou. Já tive, Eduardo. Já está lá. Ok. Bem, já coloquei no meu perfil. Você conseguiu colocar no teu perfil do Facebook? Penso que sim. Ah, é? Que bom, que bom. Penso que sim. Eu vou olhar, peraí, vou olhar rapidinho aqui para ver se está tudo ok no teu. Bien. Está tudo ok aqui. Ué. Perfeito, perfeito, perfeito. Foi perfeito. Melhor do que eu esperava. Olha, antes de começar, eu queria agradecer você, Eduardo Isaac, que é uma grande celebridade do violão mundial, né, de estar aqui com a gente na página Violão em Violão, disponibilizando do seu tempo para falar das suas ideologias, da sua trajetória, né, e falar do instrumento que tanto amamos, o violão, né? E é isso. Queria, antes de mais nada, agradecer você. Muito obrigado por estar com a gente. Boa noite, sempre un grande placer para mí la conexión a Brasil, siempre, siempre, siempre. Es mi segundo país, ¿eh? Es el país de mi corazón. Que bom saber, muito bom saber mesmo. Para começar a entrevista, queríamos saber como foi o começo com o violão, como era a guitarra, vamos falar lá, a guitarra naquela época, né, logo nos inícios, né, que você iniciou, os primeiros professores que você teve, e como era o ambiente na Argentina, né, da guitarra. Claro. Bien, es una larga historia. Comencé, para mi suerte, comencé a estudiar violín a los 7 años, 7 años. Mas, es importante saber que no vivía en Buenos Aires. Yo siempre viví en la provincia, a 500 kilómetros de Buenos Aires, en una ciudad Paraná, como el río Paraná, ¿eh? Entonces, no, la conexión con la actividad violinística del país no era fácil, no, 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 no era fácil. Tuve suerte, comencé con una boa profesora y a los 10 años, 10 años, tuve ya la gran suerte de comenzar a estudiar con Walter Heinze. Walter Heinze, un alumno de Jorge Martínez Zárate, joven, yo tenía 10 años, él tenía 23. Esa fue una suerte increíble para mí. Fue desenvolviendo el trabajo en el conservatorio. Yo era muy pequeño, ¿eh? No, no podía saber que mi vida
iba a ser el violão, la música. Eso fue algo que vino después, después. Y siempre piensa esto, no es, en Argentina hay una sola gran ciudad, que es Buenos Aires. Es Buenos Aires y el interior, ¿no? Entonces, las conexiones, y en esa época, no eran simples, no eran simples. Igualmente, yo a los 15 años, 14, 15 años, ya tocaba bien, tocaba un repertorio muy desenvolvido, un repertorio importante. Comencé a hacer recitales, conciertos, y ya a los 19 años, ya tuve la posibilidad, por una bolsa de estudio, de ir a un seminario de violão en Buenos Aires, donde tuve la gran sorpresa de encontrarme con grandes maestros y grandes intérpretes muy jóvenes. Por ejemplo, Eduardo Fernández. O sea, hay una diferencia, 5 años creo, con Eduardo. Y él ya era un músico internacional. Roberto Ausel, también una diferencia, 4 años con Roberto. Para mí fue descubrir el gran violão. En esa época el gran violão era el violão de Sudamérica, Miguel Ángel Girolet, y Jorge Martínez Zárate y Abel Carlevaro. Y poco tiempo más tarde ya hice el primer viaje a Porto Alegre, los seminarios del Liceo Palestrina, que eran el gran encuentro de esa época. Estoy hablando años 70, 75, 76, 77. Eran momentos increíbles del violão en Sudamérica. En ese primer encuentro, bueno, conciertos de Álvaro Pierri, conciertos de los hermanos Abreu, conciertos de Roberto Ausel. Y yo me encontré con una turma fantástica de jóvenes brasileños, Paulo Porto Alegre, recuerdo. Y para mí fue el comienzo de el desarrollo de una vida de violão. Pero yo ya tocaba bastante bien, Comencé a los 7 años, así que a los 19, 20 años yo ya tocaba un repertorio importante. Ahora, Porto Alegre, el seminario Palestrina, para mí fue fundamental para el desenvolvimiento de mi carrera, de las dotes artísticas. Entendi. E agora, seguindo na entrevista, nessa época aí você não tinha começado, né, nenhum percurso acadêmico, né, com a guitarra, com o violão, né? E você foi seguir um pouco, foi mais para frente que você foi seguir a carreira acadêmica, foi entrando na graduação. Conta pra gente como foi esse teu segundo passo. Claro, não, então, sabes, yo comencé directamente en un conservatorio, una escuela de música, conservatorio de música, y seguí paso a paso, siendo muy, muy joven, muy pequeño, hasta tener el título de profesor. Cuando pensé en comenzar la graduación superior,
No fue posible, porque yo ya comencé a viajar, comencé a trabajar, comencé a, ¿sabes? Una cosa interesante que me aconteció. Yo ahora soy profesor en tres facultades. Y hay algo que trato de conseguir de mis alumnos. Les digo, mucho cuidado. La universidad puede comerlos vivos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de materias, de asignaturas complementarias, que no te dejan estudiar el tiempo necesario, violado, día a día. En ese momento yo tenía 18 años y yo decidí no hacer un curso superior más, ¿no? Decidí no porque me va a quitar el tiempo que ahora necesito para trabajar el violón profundamente. Ese es un problema que acontece hoy mismo, a nivel universitario, que quita, roba el tiempo al artista para trabajar violón. Ciertamente es importante la formación, Gerald, es importantísima, pero cuidado, no, es una época importantísima, los 18 años, 20 años, 22 años, hay que trabajar violón horas y horas diarias, y la formación tiene que dar un poco de libertad, es lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Entendo perfeitamente, maestro, entendo perfeitamente. E agora uma pergunta, um amigo meu, Márcio, ele te acompanhou uma vez no Porto Alegre, né, no Festival de Palestrina, e ele falou que foi te pegar em casa de carro, né, estava com o pessoal que foi te pegar em casa, e você não se aqueceu e foi direto tocar, foi direto e os concertos saíram muito bons. Você se lembra disso? ¿Fue la única vez que usted fez eso o usted tiene eso como un feitiço, tipo una práctica tuya mismo? No. Es posible que acontece esto. ¿Sabes? Yo he hecho tantos viajes de conciertos, de recitales, tantos viajes. Tú llegas a Europa, Alemania, España, Francia, con la valija, el bagaje y el violao, y después llegas al hotel y en poco tiempo más ya tienes el concierto, ¿sabes? Eso me ha acontecido mucho. Es horrible eso, es horrible, porque es necesario una paz mental, una paz mental para llegar tiempo antes a la sala de conciertos, concentrarse, tocar, 30 minutos, 40 minutos, y con concentración. Pero, bueno, el profesionalismo me ha llevado a tener que estar preparado. Yo necesito saber que por lo menos 3 días antes yo ya estoy preparado para cualquier cosa que acontezca. Entonces, bueno, no, pero eso que dice Marcio ha sido una casualidad, porque no gusto de eso. Para mí es importante llegar a la sala de concierto tiempo antes, concentrarse, silencio, hacer dedos, hacer técnica. No, eso es fundamental para mí. Eso fue en 95, él me falou que eso fue en 1995, que saiu, que foi brilhante o concerto. Tem um amigo meu que está falando aqui, o Breno Chaves, ele falou que você começou com 3 Julianetes. Ah, sabes, hace poco tiempo, obrigado por la lembrança, hace poco tiempo, escutei, olhei el video, es un video, bello video, y escucho y digo, bastante bien,
bastante bien. ¿Cuánto repertorio que tocaba en ese momento? Porque cada parte del concierto son como 50 minutos. Es una locura. Era maluco en esa época. Yo digo, no, cuánta música, no, por Dios. Pero fico bien. Y sabes, voy a decir una cosa que me es mucho orgullo para mí. En ese concierto, yo toco Decameron Negro, Colletucci Intim de Vicente Asensio. O sea, muchas piezas que eran nuevas. Creo que el Colletucci Intim de Vicente Asensio, creo que era la primera vez que se tocaba en Sudamérica. Creo. Siempre me gustó pesquisar, olear obras nuevas. Y ese concierto, sí, ficó bien. Sabes, mi relación con Porto Alegre ha sido increíblemente larga. Comenzó año 75, primero como alumno, después como concursante del concurso que se hacía en Porto Alegre, que era muy importante en esa época. Después como profesor, después como director académico. ¿Sabes? Yo tuve el orgullo de ser director académico del festival cuando Marlos Nobre fue como profesor. No lo podía creer. Son orgullos personales que me gusta hablar, me gusta decir. Entendo. Vamos falar dos prêmios que você ganhou, né? No decorrer da sua carreira, né? Você ganhou concurso em Madrid, concurso também o André Segovia, ganhou concurso na Holanda, não foi isso? Conta pra gente. Bélgica. Uhum. Na Bélgica. Conta pra gente qual a idade que você tinha nessa época, qual o repertório que você tocava na época, era o mesmo repertório que você girava ou era outro repertório que você tocava na época? Sempre para os concursos había obras impuestas, obras que trabajabas rápidamente para poder presentar en el concurso. Yo tuve, ¿sabes? Por esto que decía al comienzo, yo soy un provinciano de la provincia, no de Buenos Aires. Entonces, para mí fue difícil salir de la Argentina. Mucho más que para un porteño, ¿eh? Porque era del interior. Entonces, esos concursos, yo lo hice cuando no era tan jovencito, yo tenía 27, 28 años. O sea, era un carácter desenvolvido, un carácter musical definido. Y eso fue muy bueno, porque cuando comencé a viajar para concursos, ya comencé para ir ahí y hacer las cosas bien, no para ver qué sucedía, qué acontecía. No, yo fui ya, no digo para ganar, porque eso no se puede saber, pero fui con un nivel importante. Entonces, fue una época, no hice muchos concursos, no. No es como ahora que se hacen 10 concursos por año, ¿eh? No, fueron pocos. Y en general me fue muy bien. El primero fue Fundación Guerrero de Madrid, que era el primer concurso de una serie de concursos que se hicieron. Estaba muy bien, estaba la Fundación Guerrero, era muy rica, hizo un concurso fantástico. Después gané el Andrés Segovia de Palma de Mallorca. Ese sí era un concurso, bello concurso, que ha ganado antes David Russell y Eduardo Fernández. Y el último concurso fue Reina Fabiola en el Le Printemps de la Guitare en Bélgica. Y voy a contar algo interesante.
Yo llego, cuando llego a la final del concurso en Bélgica, Odair Azad, que ya moraba en Bruselas, le dice a su esposa, la directora artística del sello de discos GHA, GHA, no sé, diferentes lenguas, dice: Françoise, tienes que ir a escuchar a Eduard Isaac. Ah, Eduard Isaac, ¿quién es Eduard Isaac? No, tú tienes que ir a escuchar, porque es un cara muy bueno para... Agradezco mucho a Odair eso, ¿eh? Muy bueno, yo lo conozco de Porto Alegre, toca muy bien, y es muy interesante, tal vez él puede empezar a grabar en nuestro sello, ¿no? El de discos. Y así fue, François fue a la final, fue una final con orquesta, yo toqué el Ponce, el concierto del sur del Ponce, en un teatro maravilloso, antiguo, y realmente toqué muy bien, toqué. Acontecía esto con los concursos siempre, tienen tres pruebas. Entonces, la primera prueba para mí me quitaba 10 años de vida, ¿eh? Era una tensión terrible. Después, en la segunda prueba ya estaba bastante bien. Y en la tercera ya estaba en ganador. Algo bastante típico. Bueno, y así gané ese concurso, que se siguió haciendo por muchos años. Después fui jury. Yo fui jury de ese concurso, que cuando fui jury estaba en concursantes eran Ana Vidovic, increíble, un nivel impresionante. Fueron 10 años más tarde, Ana tenía 15 años, no sé, era pequeñita, era increíble, impresionante. Y otros más, muchos más. Mario Ulloa tuvo un premio importantísimo en ese concurso también, ¿eh? Ahí fue, yo ya era jury, ¿eh? Ya estaba más tranquilo. Pero bueno, después del concurso de Bélgica comencé a hacer discos en esta compañía de discos importantísima, donde ha grabado David Russell, los hermanos Azad, Los Ángeles Quartet, Roberto Ausel. Bueno, para mí un gran honor ser parte de esa turma. Ya que você falou, o primeiro selo que você gravou foi o GHA, né? Records, né? Foi em 1990. Isso. Fala um pouco desse disco, o repertório que tem nesse disco também. Oh, mira, fueron muchos CDs, ¿eh? Es este sello que de grabación que yo te falo, ¿eh? En Bruselas. Puedo decir que fui el que más discos ha registrado en Bruselas, ¿eh? Y sí, yo tengo aquí al lado mío, tengo algunos discos de... No sé, hice muchos discos. Rápidamente, este es el primero que hice, perdona, primero que hice. Se llama Acentuado por el tango de Piazzolla. Este es el segundo disco, opa, en GHA. Muchos. Tercer disco, donde hay cosas muy interesantes porque son grabaciones inéditas. La jazz sonata de Bogdanovic, la sonata 2 de López Chavarri, Paisaje cubano con campanas, que Leo dice que es la mejor
versión para él. Para mí es un gran placer eso. Hice 8 CDs solo. Por ejemplo, discos solo Carlevaro, que fiquei muito contento com este disco. Toda você, você gravou os prelúdios do Carlevaro, os prelúdios americanos, né? Você gravou todos, né? Todo. Este é um disco todo Carlevaro. Todo Carlevaro. E, sabes, quedei especialmente contento porque gravei numa igreja, a 50 quilômetros de Bruxelas, e o sonido é magnífico. El técnico era un especialista en música antigua y logró un sonido increíble, increíble. Tal vez el más, bueno, The Four Seasons, las cuatro estaciones porteñas, también es muy conocido. Tal vez el más conocido sea María de Buenos Aires, que tuvo el premio Choc de la Musique, que es un gran premio en Francia, ¿no? Bueno, este disco se ha vuelto importante, ¿no? Y mucho más. El último disco en Bruselas ha sido barroco, toda música barroca. Aquí está la suite francesa número 2 de Johann Sebastian Bach. Es una transcripción que Eufis. Es el primer disco barroco que Eufis, porque mi especialidad era el siglo XX. Y ese disco barroco, man, quedó bien. Está bien. ¿Las partituras de esa transcripción, você editó o no? No, pero no tengo ningún inconveniente en darlas. No sé, quiero hacer una edición boa. Quiero hacer. En Argentina es imposible. Pienso que voy a hacer contactos en Brasil o en Canadá o en Portugal, donde hay, bueno, tengo buenos contactos. Estoy interesado, sí, en que los jóvenes conozcan ese trabajo. Esto es, aquí está Bach, Telemann, Händel, Scarlatti, todas cosas inéditas que no se grabaron antes. Entiendo. Tem alguns violonistas do Brasil, como João Carlos Vitor, né? Ele está mandando uma mensagem para você. João Carlos Vitor é o que venceu o Tárrega aí, faz alguns anos atrás aí. Ele foi aluno do Mário Ulloa lá na Bahia, né? Ele colocou aqui, ó. O maestro Isaac esteve na Bahia em 98. Deu um lindíssimo recital e masterclass na Universidade Federal da Bahia. Foi uma experiência extremamente enriquecedora e que guardo com carinho até hoje. Foi o primeiro masterclass da vida dele. Falou que foi a primeira masterclass que ele fez. Mira, somos muito amigos, muito parceiros com Mário Ulloa. Muito parceiro. Muito. Quero muito esse cara. E é incrível o trabalho que ele faz. Ha feito y hace en Bahía, en la Universidad Federal de Bahía, la cantidad de muy buenos guitarristas, violinistas que han trabajado con él. Es maravilloso. Sí, eso que dice es de un ciclo que se llamó Musicistas. Yo hice una serie de masterclass en Bahía y en la Unirío, en Río de Janeiro también. Son recuerdos maravillosos. Y sabes, cursos, yo siempre hago cursos en Brasil. Yo he hecho 12 años, fiz parte de como profesor de violão en el FEMUSCI, el Festival de Música de Santa Catarina. Impresionante, enorme. También he dado aulas en el campus do Jordão. Ahora estoy dando clases por la segundo año en Pelotas, que es un festival maravilloso también. En Brasilia, cuando existía aquel festival, que creo que no está más, también di aulas.
en Santa María, en Río Grande do Sul. No, tengo mucha, mucha relación con Brasil. Nossa, que bueno, que bueno, muy bueno. O Breno Chaves, que é um violonista também de São Paulo, ele falou que assistiu uma masterclass tua também lá no, em Porto Alegre, que foi maravilhoso, que ele tocou a variação Opus 9 do Só, e ele fez uma pergunta aqui, ó. É, qual foi a sua transição para a guitarra de Dominique Field? Ah, bueno, pude... arribar, llegar a la guitarra Dominique Field cuando tuve un poquito de dinero, también no era fácil. Yo toqué, ¿sabes? Yo, increíble, gané los concursos en Europa, estos tres concursos, tocando violón, que era bueno, pero no era excelente. Eso fue increíble también, porque los otros guitarristas ya tocaban guitarras Friedrich, guitarras Marín, Ramírez, y fue cuando fue que yo llego a París en el año 92, sí, llamo por teléfono, señor Monsieur Dominique Field, sí, se mueve, bueno, me llamo Eduardo Isaac, guitarrista, estoy muy interesado en sus guitarras. Eduardo Isaac, me dice, claro, te conozco, sí, ven para aquí, ven al taller. Y sabes, ese mismo día, él tenía dos violones para entregar. No sé quién perdió el violón ese día, pero ese mismo día yo ya me fui con mi primer guitarra, mi primer violón Dominique Field, año 92. Y es un violón único, increíble, increíble. Estos discos no serían de la categoría, de la calidad, si no fuera por el gran violón con el que toqué, y por tener también una dirección artística muy, muy fuerte, muy, muy, muy buena. Françoise Emmanuel Denis, esposa de Odaïr Assad, ha sido, bueno, me ha ayudado mucho con una dirección artística así muy, muy, muy exigente, muy buena. Así que, bueno, se dieron varias cosas juntas para que el resultado final fuera bueno, Perfecto, perfecto, maestro. ¿Y cuáles son las guitarras que usted teve en su vida artística, desde la primera hasta que usted tiene hoy? Oh, tengo muchas, muchas guitarras, pero, ¿sabes? El salto de calidad suprema fue con Dominique Field, que es una guitarra del año 92, primera guitarra, y del 2000, la segunda guitarra. Esas guitarras son de un nivel único. Y tengo muchas guitarras aquí, muchas, muchas. Después me interesó mucho una guitarra con tapa de cedro, tapa de cedro de un luthier de Barcelona, Santiago de Cecilia. Me gustó mucho porque es otro color, es otro sonido incomparable con Field. Y bueno, pegué una guitarra de él hace 5 años. Y bueno, también toco con este violado. No me gusta, ¿sabes? No me gusta cambiar, trocar de violado mucho, ¿no? Si tú quieres profundizar un trabajo estético minucioso, tienes que trabajar con el mismo violado 2, 3, 4, 5 años. Yo estoy convencido de eso. Ahora,
hay una gran diferencia, tapa de pino y tapa de cedro. Ciertos repertorios fican bien con el cedro. Yo fiz durante muchos años, 15 años, dúo con bandoneón, tango, con un gran bandoneonista, Daniel Vinelli. Y la tapa de cedro hace que haya unos bajos fantásticos para el tango. En cambio, la tapa de pino va bien con todo, pero principalmente con la música contrapuntística, con la música más, llamemos, más clásica, ¿no? Pero trato de trabajar con el mismo violón mucho tiempo para arribar a conocer todos los secretos. Perfecto, perfecto, maestro. E o que você acha dessas guitarras de tampo duplo? Double top. O que você acha? Sua visão da guitarra de hoje, que muitos guitarristas estão usando, né, na Europa, principalmente, né, que é o tampo duplo. O que você acha? Mira, eu penso que há muitos luthiers buenísimos. Eu he provado guitarras Smallman, he provado guitarras Danman, he provado guitarras de diferentes, a unas guitarras súper pesadas por esa cantidad de madera o de materiales particulares, ¿no? Voy a decir, si la idea es ganar un poco de volumen, no me parece demasiado importante eso. Para mí el bien supremo del violón es la calidad del sonido y la variedad del sonido. O sea, cantidad, sí, claro, es importante que la guitarra sea potente, pero si para ganar un 15% de potencia tú te quedas sin un sonido de alta calidad o sin variedad tímbrica, yo por ahí siento que las guitarras hechas con materiales, carbono, bueno, etcétera, siento que no me dan la variedad tímbrica que sí me da la guitarra clásica a la manera de la guitarra Torres o las guitarras de construcción francesa como Field. O Friedrich. Yo en realidad me quedo siempre con la calidad del sonido y con la variedad tímbrica. Si después es un poco más potente, un poco menos potente, falei disto, tuve el honor de hablar disto con John Williams, y John Williams me dijo, mira, Eduardo, no creas que yo toco Smallman por la potencia. No es para mí lo más importante, dijo John. Él es una persona fantástica y un músico fantástico. No, para mí no es eso lo más importante. Pero hay cosas de las guitarras Smallman que sí son increíbles, dice. Por ejemplo, el sustain que yo logro en el pianísimo. Fíjate qué interesante. O sea, en los pianísimos, él consiguió un sustain que, dice, no era posible conseguir con una guitarra de construcción tradicional. Ahora, John Williams, cuando toca Smallman, suena espectacular. Yo no he escuchado otros guitarristas que suenen tan bien como John Williams tocando Smallman, ¿eh? Dicho esto con todo respeto. También las guitarras Danman. Yo hice un festival en Portugal, recuerdo bien, era verano, donde también estaba Manuel Barrueco y David Russell.
y Yamashita, una cantidad de gente increíble. Y ese año comenzaban a tocar los dos al mismo tiempo, Barrueco y Russell, con guitarras Danman. No sé, estoy hablando de 96, 97, más o menos. Y, ¿sabes? Una guitarra increíble, increíble. Pero una guitarra con un gran sonido, un sonido muy noble, pero sin la variedad tímbrica que a mí me interesa. O sea que con todo respeto digo, yo me quedo toda la vida con la guitarra Field o con una guitarra Friedrich. Me interesan más. Pero bueno, hay mil caminos, muchos caminos. Está muy bien que cada violonista elija su camino estético. Está perfecto, está perfecto. Eu entendo perfeitamente. Muitas pessoas, muitos guitarristas reclamam disso, que a guitarra Dama, ela não tem timbre, né? Não tem timbre praticamente. Somente é um sonido bonito e potente, muita potência sonora. Sim, 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 sim. Há muitos não sei, que. Não sei também se. Ou seja, tem que ser um violonista que guste de trabalhar timbres. No todos los violinistas gustan de trabajar timbres. Esa es otra cosa. O sea, hay una escuela, yo digo, ¿no? La escuela española tradicional, donde el ataque era fundamental, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo pienso en Pepe Romero. Gran guitarrista, ¿eh? No estoy criticando, es gran guitarrista, tremendo guitarrista. Pero es otro mundo. Es otro mundo. ¿Eh? Entonces, hay como un trabajo de ataque. ¿Eh? No le interesa tanto el tema de la tímbrica. A ver, ¿sabes? Yo tengo una anécdota para contarte rápidamente. En Francia, cuando Roberto Ausel, siendo muy, muy joven, 25 años, fue a vivir a París. Para los violinistas franceses, que no había una escuela tan desarrollada como hay ahora. Ahora hay muchos guitarristas jóvenes franceses que están tocando maravillosamente bien. En esa época no estaba tan desarrollado. Yo conozco mucho porque moré en Francia un año. Conozco. A Ausel se lo tenía como la contracara de John Williams. O sea, cuando llega Ausel fue una sorpresa, ¿no? Se puede tocar la guitarra de esa manera también. O sea, para que veas, John Williams era como la guitarra española. Él no es español, pero era la guitarra española en un grado superlativo, ¿no? Con potencia, con seguridad, con ataque. Y Ausel era otro mundo, esa escuela sudamericana, Álvaro Pierri, bueno, y otros. Yo, humildemente, toda mi vida he tratado de conseguir eso, ¿no? El trabajo tímbrico, el trabajo de color. Leo Brouwer dice: la guitarra es color. La guitarra es, ante todo, color. Leo Brouwer dice eso. Y tiene razón. Tiene razón. Tímbrica, colores, la paleta sonora. Y Ausel llegó a París con esa idea diferente. Y fue como la contracara de John Williams en esa época. En esa época. Luego llegaron muchos otros violinistas muy buenos y bueno, la historia del violón en los últimos 30 años, después de la caída del muro de Berlín, porque también hay algo político que hizo que cambiara todo, después de la caída del muro de Berlín, año 90, la guitarra fue cambiando, fue haciéndose muy diversificada. Fíjate que yo tuve la suerte en el año 75-76 en Porto Alegre, yo tenía la posibilidad de escuchar
no digo la mejor, pero uno de las, una de las mejores movimientos violonísticos del mundo. Del mundo. ¿Eh? Hoy día está muy diversificado, ¿sabes? Muy diversificado. Tú escuchas guitarristas rusos, polacos. Yugoslavia, la ex Yugoslavia, tiene 30 guitarristas de primerísima línea. Croatas, serbios, montenegrinos, hoy día el mundo del violón es muy diferente. Y bueno, está bien, es un desarrollo diferente y más rico, tal vez, más rico. Com certeza. Aproveitando o gancho dessa pergunta, vou perguntar o que você acha de hoje, da guitarra hoje no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, o que você acha em relação ao teu tempo, né? Mudou muito a visão da guitarra naquela época para hoje? Não, creio que não. Creio que não. Ou seja, sabes, hubo una época que fue la época de los grandes mitos solistas. Así como estaba Rubinstein y Horowitz y Arrau en el piano, Sasha Heifetz, violín, Rostropov, etcétera, bueno, Casals, etcétera, etcétera. En la guitarra, bueno, estaba Segovia. Entonces, había como un foco en Segovia. Y puede gustarte más o menos la estética segoviana. Yo adoro esa estética, ¿eh? Para mí es maravillosa, por muchas otras cosas que no hay tiempo ahora para hablar. Pero fue la época de los grandes nombres, ¿no? Llega Julian Bream, un mago, para mí el más grande. Y bueno, hasta John Williams, eso fue la época de los grandes mitos, los grandes nombres. Después ya se empezó a, como dije antes, a diversificar. Pero el violao en Europa sigue teniendo un lugar pequeño. Hay solistas de primerísima línea en Europa que están haciendo carrera y que tratan de conseguir esos pequeños lugares que el violón tiene. ¿Eh? Por ejemplo, en Europa, el violón con orquesta sinfónica. Son pequeños lugares. Tal vez en las grandes orquestas hay un concierto con violón cada 3 años. Cosa muy diferente aquí, en Argentina, en Brasil tal vez. ¿Cómo será? Yo cuento una anécdota siempre. Yo leí una vez un reportaje a David Russell que le preguntaban, y maestro, ¿por qué no toca más música con orquesta, con conciertos? No me interesa. Yo, cuando leí eso, no, la verdad es que no lo podía creer, ¿no? ¿Qué está diciendo este hombre? No, dice, porque, ¿sabes? Estudiar música para tocarla una sola vez. Fíjate, y estoy hablando de David Russell. Yo, desde Sudamérica, donde el violao tiene otro, es un instrumento más nuestro, ¿no? No pasa tanto eso en los países europeos. Yo he tocado Aranjuez más de 100 veces con, no sé, 50 orquestas distintas. Y tengo un repertorio de 25 conciertos. Que, bueno, toco este, toco el otro. Es una felicidad para mí el estreno de un concierto, cuando puedo hacer un estreno. Como hace poco hice el estreno del concierto de Marco Pereira, que es magnífico, en Rusia. Yo creo que el futuro del violao, si me permiten, estoy seguro de eso. Por favor, puede hablar. Estoy convencido. El futuro del violao es la música en grupo.
ser parte de música de cámara. O sea, el solista de violao es un rara avis, que se puede dar el lujo como Julian Brin, que yo lo escuché en el teatro de Champs-Élysées en París. Bueno, esos son lujos. O usualmente los solistas de violón tocan en festivales de violón. Y es muy particular cuando en los grandes ciclos, no sé, en Francia, por ejemplo, los grandes ciclos de verano, bueno, puede haber 10 pianistas en un festival y ningún violonista. Sí, un poquito más en España y en Italia, lógico. Pero, ¿sabes? El futuro del violón es, del violonista, digo, es pensar que la guitarra a solo es una posibilidad, una. Pero que hay que estar muy preparado también para hacer música en dúo, en trío, en cuarteto. O sea, pesquisar, tener el repertorio, que hay bastante repertorio muy interesante, también de arranjos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí en Brasil tenemos estos dúos de violón que son magníficos, ¿no? Desde los Abreu, los Assad y luego todos los jóvenes que han llegado luego. Y también pelear, como hizo Segovia a principios del siglo XX, para llegar a la orquesta sinfónica. Yo estoy satisfecho, me he dado el lujo de tocar mucho con sinfónica, mucho con sinfónica. Fíjense que la última tournée que la Sinfónica Nacional de Argentina hizo en Japón y en Estados Unidos, los solistas fuimos Daniel Minelli en bandoneón y yo en violón. Y cuando llegamos en Japón hubo un concierto de Marta Argerich, el Ravel en sol, con la orquesta. Fíjense qué interesante cómo la Orquesta Sinfónica Nacional de un país consideró que los mejores representantes, los mejores instrumentos representantes del país eran el bandoneón y la guitarra. Muy interesante eso. Y soy muy orgulloso de sentir que en Argentina aconteció ese fenómeno. Porque no se da en ningún otro lugar, salvo Brasil, cómo no, Cuba, tal vez, España, aunque España, sí, España, pero es como un mundo cooptado por el piano, por el violín, por el repertorio clásico, clásico romántico, ¿no? Se hace muy difícil para el violón arribar a esos espacios. Y en ese sentido, el violao en Sudamérica tiene esa posibilidad, mucho más que el violao europeo. Me gusta hablar bien de Sudamérica. Perfecto, maestro, perfecto, perfecto. Vamos a hablar un poquito agora sobre as turnês, né? Nas Américas, na Europa, na Ásia. Com quantos anos você começou a ir para a América, para a Europa, para a Ásia, fazer turnê tocando em recitais? Mira, eu tenho muito mais desarrollo de trabalho en Europa que en Estados Unidos. A Estados Unidos fui muchísimas veces, muchas veces. Pero Estados Unidos, bueno, es un continente, ¿no? Continente. También fui mucho con bandoneón, para hacer tango, ¿no? En cambio, en Europa, yo tuve mucho el pulso de los festivales de violón. Yo fui y sigo yendo, ¿no? Ahora con esta pandemia me ha privado de 3 viajes a Europa, ¿no? Mayo, noviembre, que no pudo ser, Alemania, Bélgica, bueno, Italia.
y un otro viaje que iba a ser a comienzos del 2021, que ya no sé, es imposible. Tengo un contacto siempre con Europa. Me gusta el público europeo, es muy conocedor, y hay público como por ejemplo el alemán, el que le gusta que vayas con tu música. Ellos son curiosos de tu tradición, ¿eh? Y es increíble, en Alemania se toca siempre a sala llena, siempre, o sea, 2 semanas antes ya está todo vendido, ¿no? No sé, yo ¿sabes? A Europa en el lapso de, ¿cuántos años? De 35 años, poco más, he hecho ciento y pico de viajes. Es infernal. Hubo años que hice 5 viajes, por ejemplo, a Europa. Una locura. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, porque vivimos lejos, físicamente, ¿sabes? Físicamente yo lo pagué a eso, porque es un esfuerzo. Pero bueno, el centro del movimiento de festivales está en Europa, Entonces, bueno, por supuesto, cuando se tiene la posibilidad de viajar para ir a... Yo tuve suerte, ya el primer viaje que hice, el primero, ya fue como profesor, ya fue con un contrato, ¿sabes? O sea, no fui para ver qué pasaba, sino ya como profesor y como concertista. Tuve suerte. y bueno, hoy día hay una cantidad enorme de guitarristas de primerísima línea en el mundo entero. Yo me acuerdo que en el año 90, y hablo del 90 siempre porque es la caída del muro, ahí cambió muchísimas cosas. Para bien, claro que sí, para bien. Pero, ¿sabes? En ese año, justamente, o no, 91, sale un libro de Violón, el gran libro de Violón, hecho por un inglés, tal vez tú conoces, de apellido Sommerfeld. Y había, él, en el libro, era muy lujo el libro, había un árbol genealógico del Violón. Empezando, claro, por los grandes de otras épocas, ¿no? Llamemos Sor, Giuliani, Tárrega, después Segovia, bla, bla, bla. Y sabes que en el final de ese árbol invertido, digamos así, estábamos Ausel, Fernández, yo. O sea, fíjate que... Qué sencillo era el árbol genealógico del Violão en el año 90. Hoy día es imposible, porque hay cientos y cientos y cientos de jóvenes que, bueno, hace falta el tiempo para saber quién va a ficar, quién hace algo original, quién no. Fíjate que estamos viviendo tiempos que para mí era impensable vivir. Por ejemplo, que no existan más las casas de música donde tú vas a comprarte un disco. Eso para mí era impensable. Y sin embargo, hoy sucede eso. O los jóvenes que escuchan Violão con el celular. Con el celular y con esto... Dice, no es un buen sonido. Pero este guitarrista no. Y escuchando horriblemente mal. O sea, no tiene ni idea de lo que realmente está aconteciendo. ¿Quién hoy día se sienta en un sillón?
Yo aquí tengo un gran equipo inglés que me costó $5,000 en su momento. Y me siento a escuchar, y bueno, eso es escuchar violón. Es como escuchar una sinfonía de Mahler, ¿sabes? Hay dinámicas tímbricas tan complejas. ¿Qué es eso de estar escuchando y dando opinión desde lo que escuchas en un celular? Por favor, ¿no? Entonces, bueno, acontecen cosas que yo jamás hubiera pensado que iba a vivir, como esta pandemia. Pero bueno, acá estamos, todavía vivos. Perfecto, maestro, perfecto, muy perfecto. Você já falou um pouquinho sobre sua atuação como solista orquestral. Quando começou a sua atuação? Com que idade você começou a tocar com orquestra? E com que orquestra você já tocou? Fora da Argentina, com que orquestra que você já tocou? Mira, no, yo he tocado con muchas orquestas, muchísimas orquestas. A ver, te doy una idea, porque hasta yo mismo me olvido, He tocado con orquesta en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, en qué sé yo, en tantos sitios. Por ejemplo, tengo una especie como de récord Guinness. Soy el guitarrista que ha grabado 3 veces profesionalmente el doble concierto de Piazzolla. Lo grabé con Charles Dutoit, que es un gran director, Charles Dutoit y la Sinfónica de Montreal, en Canadá. Lo grabé con Leo Brouwer y la Sinfónica de Córdoba, España. Y lo grabé con Pedro Ignacio Calderón, director famosísimo en Sudamérica, y la Nacional de Argentina. O sea, luego tengo, qué sé yo, varios conciertos más grabados. Y tocando en los ciclos de los, muchísimo, qué sé yo, uno tiene recuerdos muy, muy bonitos, ¿no? A ver, por ejemplo, tocando en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, en la temporada de abono, viernes, sábado y domingo a sala llena, 3 veces el Aranjuez. Esas cosas son, ahí tú te sientes como se sientan los pianistas y los violinistas, ¿no? En Brasil tengo recuerdos invalorables. Por ejemplo, está en YouTube el concierto de Copacabana, el número 3 de Radamés Nátaly, que yo hice con una orquesta en Sao Paulo. Y para mí es un recuerdo invalorable, porque es un gran concierto que no se ha tocado mucho. Y bueno, fíjate, el primer concierto sinfónico que hice en mi vida fue a los 23 años, con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que es el estado donde yo moro. Y el primer concierto que hice fue el Villa-Lobos. Tengo ese recuerdo. Comenzó todo con Villa-Lobos. ¿Cuál edad? Y eso yo tenía 23 años. Y bueno, en un teatro muy bonito que tenemos aquí en mi ciudad, estaba lleno. O sea, lo muy interesante de los conciertos sinfónicos es que tú accedes a otro público, no al público que le interesa el violao. No. Se llama el público sinfónico, ¿no? Yo cuando hice esta tournée en Japón, que te comentaba antes, accedí a salas que como violonista nunca hubiera podido. Las grandes salas de Japón, por ejemplo, el Orchard Hall, que
es una sala monumental, ¿eh? Que me acuerdo estaba el príncipe heredero japonés, que es un fanático de Martha Argerich, ¿no? Entonces, yo toqué como solista en la primera parte y Martha Argerich en la segunda, con la Orquesta Sinfónica de Argentina. Bueno, esas cosas son el Trifony Hall, que es otra, es la sala, dicen. Ahí estaba leyendo el libro, de Ozawa con Murakami, no sé si lo conoces. Murakami, un gran... que fala con Ozawa, Seiji Ozawa, sobre las versiones. Entonces, en un momento Ozawa dice, no, en este momento la sala más importante en Japón es el Trifony Hall. Yo me sentí un frío en los huesos, pero digo, yo toqué Aranjuez ahí, en el Trifony Hall de Tokio. En Osaka también, tocamos en una sala increíble. El público japonés es único también, ¿eh? Es único, ¿eh? Yo no he visto otro público como el japonés, ¿no? No, como te comentaba, tengo una linda historia con Orquesta Sinfónica. Orgullosamente digo eso. Y quiero repetir lo que dije hace pocos minutos. El futuro del violín está en la música de cámara. Ser parte, o sea, el solista, sí, bien, a solo, con orquesta y haciendo cámara. O sea, conocer el repertorio y que te llamen y digan, bueno, a ver, vamos a hacer un repertorio con cantante, vamos a hacer Falla, Rodrigo, y bueno, sí, vamos, ya, vamos, 5 días, vamos. O sea, en eso, esa amplitud estética tiene que tener el guitarrista hoy, ¿eh? Es por eso que me sorprendía tanto cuando David decía que no le interesaba tanto la música con orquesta, ¿no? No sé, porque él es un gran guitarrista, somos muy amigos, un tipo espléndido, ¿no? Pero bueno, hay formas de... Como que también pienso que el futuro de la composición para guitarra, para violao, está en los cambios de afinación. O sea, el futuro está porque ya se ha trabajado mucho la tastiera sobre la afinación corriente. Ahora ya es hora de inventar otros mundos. Y la manera de inventar otros mundos es con afinaciones particulares. No lo invento yo, ustedes ya conocen la obra de Gismonti, la obra de... Bueno, pero ese es el futuro, ¿eh? Es el futuro para las nuevas generaciones de compositores. Es lo que yo pienso. Entiendo. Perfecto, maestro. ¿Cuál las celebridades que você conheceu no Brasil? ¿Você conheceu Turíbio Santos, Marcelo Caiati? Mira, sabes que no, a Turíbio no lo conozco. No lo conozco porque no voy mucho a Río. Y cuando él estaba en Francia, bueno, no hubo oportunidad. Sí, debo decir que cuando yo ya estaba como profesor en los seminarios de Porto Alegre, y estando ya Carlevaro ahí, Martínez Zárate, a ver, conocí a un jovencísimo Marcelo Caiat, de 16 años, 15 años. Conocí a un jovencísimo con unos lentes así, o unos óculos gruesísimos, un niño casi, llamado Fabio Zanon. No, toda esta historia, ¿sabes? La guitarra en Brasil, la evolución del violão en Brasil, violão clásico en Brasil, es muy interesante. Muy interesante. Yo conocí cuando todavía Brasil no tenía un desenvolvimiento tan fuerte del violón clásico.
Ya había maestros, claro, claro que había Isaías Sabio, Enrique Pinto. Yo me acuerdo haberlo conocido a Leo Suárez en el año 75. Pero después, con las universidades teniendo cátedras de violao importantes, en Porto Alegre, en Bahía, en muchos lugares, en Goiás, muchos lugares. Y con los festivales, la cantidad de festivales que Brasil tiene, que ha tenido en los últimos 40 años, la guitarra ha evoluido de una manera increíble, increíble. Y violonistas de nivel internacional, bueno, ¿no? Empezando por ese fenómeno de los dúos, ¿no? Você conheceu Abreus e Assades, né? Você conheceu a Monina Távora, que era argentina, professora dele, você chegou a conhecer ela pessoalmente? Sim, era um personagem incrível, incrível. Sabes que não a conheci em persona, la conheci depois de uma chamada telefônica que me hizo ella. Não recuerdo por que foi. Falamos media hora, era un personaje maravilloso, ¿no? Me voy a contar una infidencia, o algo que tal vez, no sé si va a gustar a alguno que puede estar escuchando, pero me dice, Eduardo Isaac, así, pero una forma súper formal, ¿no? Formal. Yo sé de usted. Me han dado muy buenas referencias. No lo he escuchado, pero me han dado muy buenas referencias de usted. Bueno, gracias, maestra. Qué gusto, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a hablar de Brasil, de los Abreu. Ah, dice, los Abreu. Un dúo de ángeles. No hubo, ni hay, ni habrá. Un dúo de violones como... Ah, le digo, bueno, sí, claro, justamente, ¿no? Son increíbles, o eran increíbles, ya en esa época no tocaban más juntos. Y le digo, y bueno, yo tengo mucha relación con los Assad. Sí, son muy buenos, dice, muy buenos, pero... Dice, han traicionado el repertorio del violao clásico. ¿Cómo? Le digo, pero no. Tocan maravilloso. El repertorio. No, sí, pero no. Eso de estar haciendo obras populares. Yo me quedé callado, no le iba a llevar la contra, ¿no? Pero un personaje increíble, increíble. Porque para ella, bueno, los Abreu fueron ángeles, directamente, ángeles. Y los Assad, sí, muy buenos, pero, ¿sabes? No, hay una traición ahí. Muy particular, ¿no? Ela tinha versão a música popular no violão, ela tinha versão, né? Mas bueno. hoje em dia, normal, né? Popular, erudito. ¿Sabes? Hay algo que uno va conociendo y entendiendo con los años. Yo creo que a esta altura de mi vida soy bastante más inteligente, creo, que cuando era joven. Y más pragmático. Pragmático en el buen sentido, de saber comprender. Y bueno, en charlas muy largas que he tenido con Sergio Assad, por ejemplo, que es un compositor y un arreglador de un nivel único, superlativo, a la par de Leo Brouwer. Hablando, ¿no? Hablando, no, que la obra original, que la obra... Entonces llega un momento que me dice Sergio, pero mira, ¿qué importa si una obra es original o un arranjo? Yo me quedé pensando, ¿no? Y digo... Y en cierta medida tiene razón,
Tiene razón. Tenemos ese prurito de la música clásica, pero no de la música, sino del pensamiento retrógrado, ¿no? Fíjate, Eugen Kissing, uno de los más grandiosos pianistas jóvenes de hoy día, viene al Colón, en Buenos Aires, y por ejemplo toca la versión de Busoni de la Chacona. Eso para otros puede ser mala palabra. ¿Cómo vas a hacer la Chacona de Bach en una versión romántica? Y es Eugen Kissing. Entonces, bueno, yo creo que el músico, el artista, el creador, tiene que tener la mente abierta, muy amplia, y saber que, por ejemplo, una obra no es más importante por haber sido original. Hasta yo diría que puedo dar, no voy a dar nombres, pero hay obras originales de autores con mucho nombre y que no son interesantes. Y por el contrario, hay arreglos de obras que comenzaron siendo para otro instrumento y que en guitarra suenan maravillosamente bien. O sea, todo se vuelve relativo cuando tienes la experiencia, cuando has estado muchos años, muchas décadas en mi caso, trabajando duro con este instrumento tan complejo. Com certeza, maestro, com certeza. Agora vamos falar sobre os selos que você gravou depois de GHA, não é isso? Sim. Quais foram os selos que você gravou depois de GHA? Mira, lo que pasa es que con GHA yo sigo grabando. O sea, este disco de Barrocos es un disco nuevo. Es nuevo. Lo que sí he tenido la posibilidad de grabar con orquesta en sellos muy importantes. Por ejemplo, cuando grabé con Dutoit y la Sinfónica de Montreal, fue para el sello Decca. Cuando grabé en Argentina hace poco tiempo el concierto de Eduardo Falú, que es un gran creador, guitarrista argentino, bueno, que es la obra que él hizo para guitarra y orquesta, la suite argentina, eso fue para Sony. No, hay muchos. ¿Sabes? El otro día me puse a escribir la cantidad de discos que tenía, porque, ¿sabes? Es increíble, pero nunca me había sentado a pensar cuántos discos tengo. Y, claro, la mayoría son todos míos y otros son con orquesta, donde yo toco una parte del disco. Yo tengo 24 discos hechos, de los cuales 10 son solo. Que es muchísimo si tenemos en cuenta que los discos que yo hice fue siempre con música original y casi no grabada hasta ese momento. Porque cuando tú haces disco con el repertorio estándar, ¿no? Albéniz, Granados, Torroba, Ponce, bueno, es un poco más fácil, ¿no? Yo traté de que cada disco nuevo que salía tuviera ese dejo de originalidad, de un repertorio nuevo. Por eso que me dediqué tanto a la música del siglo XX. Y bueno, muchos discos, hasta yo mismo quedo sorprendido. Y me da mucha pena que ahora el disco ha pasado a ser una pieza de museo. ¿Sabes? Me da mucha pena. Porque estamos muy equivocados si creemos que Spotify y toda la pavada nueva pueden suplir la obra de arte que es desde el arte de tapa, de capa mismo, la obra de arte que es un disco.
Concordo com você em número, gênero, grau. Isso acaba com o artista isso, né? Spotify. Sim, a parte que le compram o combo completo a um sello, onde tu estás junto com outros que são mais vendedores, tu estás por aí al lado com um rapero. Y bueno, lo que le interesa al que compra es el rapero, no eres tú con tu guitarra clásica. No, es muy grave lo que sucede. Hay cosas, perdón, de la modernidad que me chocan mucho. No las acepto. No las acepto porque creo que es esa globalización y eso de poner todo en una misma bolsa, ¿sabes? O sea, lo único que importa es aquello que es consumido en grados monumentales. Todo lo otro no interesa. Entonces, bueno, yo por supuesto que estoy en contra de eso. Ese pensamiento, esa línea de pensamiento, es la línea de pensamiento del enemigo. Del enemigo. Y el enemigo está en todas partes. Desde Trump hasta por ahí en estos lugares, ¿no? de música o de arte que no son tales, no son tales. Es todo comercio, es todo, o sea, todo vale. Bueno, eso es una barbaridad a la que nos quiere acostumbrar este siglo XXI que estamos transitando. Entendo perfeitamente, maestro. Quantos compositores dedicaram músicas a você? Muchísimos. Muitos, muitos, muitos. Esse é um grande orgulho para mim. Um grande orgulho para mim. Hace poucos dias, poquitos dias, em novembro, agora mesmo, me chega a surpresa uma manhã de uma obra de Simone Iannarelli. Sabes tu que é um italiano que mora en México, maravilloso compositor, que me hizo una obra de 10 minutos, fantástica, fantástica. Y ahora tengo un proyecto que tal vez salga por el Estado brasileño, tomara, se estaría doblemente orgulloso. Un proyecto sobre tres autores brasileños que me dedicaron obras. Son Marco Pereira, con el concierto y algunas obras de guitarra sola, Paulo Portoalegre, que me dedicó la sonata número 4, magnífica, sobre temas de los Beatles, y Thiago Colombo, que es un tremendo violonista y compositor. Fue su alumno en Argentina, fue su alumno. Sabes, él a los 12 años comenzó a viajar a Argentina para estudiar conmigo. No, para mí, Thiago es un orgullo único, ¿no? Para mí, lo escucho tocando en Facebook y se me cae aquí la baba. Para mí es... Bueno, Thiago está componiendo ahora mismo, ya tengo tres piezas, pero está componiendo una larga suite, se llama Suite Memoriosa, interesante, Memoriosa, que tiene que ver con esos años de jovencito, cuando llegaba a mi casa, que era muy complicado, ¿sabes? O sea, él con su algunas veces con su madre y otras con su padre, hacían un vuelo a Buenos Aires, un aéreo, Porto Alegre, Buenos Aires. De Buenos Aires hacían un bus a Paraná, donde él moraba. Se quedaban 2 días, 3 días, y volvían, y voltaban. Entonces, Thiago tiene muchos recuerdos. Parece que son muy bonitos esos recuerdos, porque fala hasta de un carro que yo tenía en la puerta de mi casa, que era la forma que ellos tenían de saber dónde. Ah, ahí es la casa del maestro, porque está el carro, un Dodge.
Entonces hay una pieza que se llama El Dos de Rúa Gutiérrez. ¿Eh? Bueno, esa obra de Tiago va a ser magnífica, junto con la de Marco y junto con la de Paulo Porto Alegre. Ahí es un proyecto para hacer un disco que quiero que salga 10 puntos. Ahora, gente que me ha dedicado, sí, muchos músicos de Europa, sudamericanos, y sabes, en este momento yo estoy interesado en dedicarme casi absolutamente a esas músicas. Quiero dedicarme ahora a trabajar y a dejar registro en videos y en CDs de esa música magnífica que compositores del mundo entero han tenido la deferencia de favorecerme con esa dedicatoria. Muy bueno, muy bueno. Conte un poco do seu trabalho como professor nas universidades, né, de litoral da Argentina, nas universidades que você dá classes de guitarra. Fala um pouquinho. Sim. Bueno, mira, eu trabalho muito, desde hace muito tempo, em muitos lugares, não em Buenos Aires, sabes? Eu sou um provinciano 100%. Então, hay universidades tradicionales, por ejemplo, la Universidad del Litoral, Nacional del Litoral, que está en la ciudad de Santa Fe. Es una ciudad que tiene, una universidad que tiene más de 100 años. O sea, también la Universidad Nacional de Rosario, estoy trabajando muy fuerte ahí. Rosario, ¿sabes? La patria del Che Guevara. Es la segunda ciudad de Argentina. Muy interesante el desenvolvimiento del violao ahí mismo. Y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde yo di aulas durante muchos años, y donde por ahora tengo un cargo de gestión también. Me han llamado para que me ocupe de la cuestión académica de una cantidad de profesores enorme. Y bueno, lo hago, me lleva mucho tiempo, me quita tiempo para estar con el violao, pero contento de poder devolver a la Argentina lo que la Argentina con la enseñanza gratuita de la música me dio cuando yo tenía 7 años. Mi madre me llevó al conservatorio a los 7 años y yo pude hacer el conservatorio porque era gratuito, de gracia. Si no, no lo hubiera podido hacer. O sea, mis padres no tenían las condiciones mínimas para eso. Entonces, bueno, yo soy un agradecido a lo que cierta política vieja, tradicional política, me dio como artista. Y aunque ahora estoy muy peleado, brigo constantemente con la política argentina de esta época, sí soy muy agradecido de ciertos conceptos, socialistas y de una época que hicieron que, bueno, alguien que no tenía condiciones de estudiar arte, como yo, pudiera llegar y tener muy buenos profesores que me formaran. ¿Verdad? Y ya siendo muy joven, yo ya era un guitarrista formado. Así que, bueno, en la medida que yo pueda dar, todo lo que puedo dar, me hace feliz, muy feliz. ¿Cuántos alumnos
brasileiros você teve na Argentina aí? Fora o Thiago Colombo, você teve mais alguns? Muitos. Houve uma época em que vinieron muitos. Eu creio que era também por la possibilidade. Em algum momento, la moeda foi el troco, foi bueno para Brasil. E eu tuve aqui, al menos 10 alunos mais, né? Principalmente de Rio Grande do Sul, né? Muito próximo, né, da Argentina, muito próximo. Sim, igualmente, sabes, tudo é muito complicado aqui, porque tienes que tomarte um aéreo a Buenos Aires, e se não, pegar um bus que de Porto Alegre a Paraná, muchísimas horas. Pero bueno, tengo un buen recuerdo. Yo ahora ya no doy aulas particulares, porque no tengo tiempo. Salvo que alguien en particular me lo pida, pero si no, no, porque estoy trabajando demasiado. Pero fue un recuerdo muy, muy lindo, gente que luego hizo la Universidad de Río Grande do Sul, o que fue y ya ficó en Alemania, estudiando con profesores en Alemania. Sí, muy, muy buen recuerdo de los jóvenes de toda una generación, ¿eh? Y la posibilidad de tener contacto con muchos jóvenes brasileños en los festivales, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo hace unos años haberle dado aulas a Víctor Noa, ¿eh? Que es uno de los guitarristas brasileños jovencitos que está tocando maravillosamente bien. Y bueno, todos esos jóvenes pasan por los festivales como Campos, como Femuski, Pelotas. Entonces ahí tengo contacto siempre con Brasil, siempre. Para mí es una felicidad siempre voltar a Brasil. Bueno, que bueno, muy bueno ver. Tem um violonista, Erisvaldo Borges, brasileiro, ele falou que te conheceu há 20 anos atrás, lá em Porto Alegre. Ele conta um pouco das suas histórias aqui, que assistiu Masterclass sua. Nossa, que lembra que tem que praticar técnica todos os dias. Isso guia ele até hoje. Ele fala que guia ele até hoje. Não esquece os ensinamentos. Teve outros que deixaram mensagem aqui. Deixa eu ver quem é aqui. Ah, tem o Carlos Alfeu, falou que o Isaac tocou em Campo Grande, em Campo Grande, 2018, falou que foi fantástico. Tem várias pessoas que estavam, te acompanharam, né, em alguns concertos seus no Brasil, né? Agora, vou fazer uma pergunta. Ah, pode falar. Não, uma piada. He estado em cidades de Brasil, pequenininhas, umas cidades. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Ha sido Minas Gerais, increíble ahí, Mato Grosso do Sul, bueno, en Campo Grande es una ciudad grande, ¿no? Pero por ahí ciudades pequeñitas, y que tenían su festival o su encuentro de violão, en el interior de Sao Paulo también, mucho, conozco bastante el interior de Sao Paulo. No, hay un movimiento violinístico fantástico en Brasil. Está muy bien. Y sabes, tienen que defender la cantidad de festivales de música que hay. Porque en Argentina no hay festivales. Festivales de verano, festivales de invierno. En Brasil hay muchos. Está difícil ahora, está difícil. Hay mucho menos ahora, pero hay que defender, porque de ahí han salido los grandes músicos que hay ahora mismo.
Por ejemplo, el nivel de las cuerdas paulistas es increíble. Es un nivel europeo. Europeo. Y eso tiene que ver con una política. Una política. Una orquesta de jóvenes que trabajan el repertorio como si fueran profesionales. Y por eso Sao Paulo tiene cuerdas. Digo Sao Paulo, que más conozco, ¿no? Un nivel de cuerdas, de violín, de violonchelo. Increíble, increíble. Hay que defender eso, hay que defender. Porque después viene un gobierno y tira todo al diablo, ¿eh? Cuidado, porque en Argentina no hay, lamentablemente. La ley de mecenazgo que funciona tan bien en Brasil, hay que defender esa ley, ley de mecenazgo. En Argentina no existe y es un desastre, ¿sabes? Entiendo, maestro, entiendo perfectamente. Agora vamos falar sobre os prêmios que recebeste nos anos de 99, 2019 e o Conex de Platina de 2019. Habla sobre os três prêmios. Bom, sabes, em Argentina se ha vuelto el más famoso premio a la excelencia. Cada año, son 10 años, que se da a diferentes, a ver, en el deporte, Maradona, Ginóbili, etcétera, etcétera, en las artes plásticas, ta, 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 ta. Bueno, y hay un año que es el de la música clásica. Y bueno, por supuesto, los grandes ganadores de los premios son los Marta Argerich, Barenboim. Bueno, los grandes, grandes. Y yo he tenido el honor, pero no por ser Eduardo Isaac, sino por ser violonista. Junto con los pianistas, con los directores de orquesta, con el Mozarteum, porque también es para las actividades de las... bueno, el año pasado tuve el Conex de Platino, que es, yo ya había tenido el premio Conex 20 años antes, pero el Conex de Platino es como decir, bueno, fui uno de los 20 artistas o instituciones, porque está todo junto, más importantes de la última década en Argentina. O sea que ese premio es muy popular, aparte como premio. Tú falas de este premio en cualquier... televisión o... Y, el Conex, porque es el premio más importante. Entonces, bueno, ha sido un gran honor, insisto, no tanto porque sea Eduardo Isaac el que lo recibió, sino el violonista Eduardo Isaac. O sea, la importancia que el violón, que la guitarra tiene en nuestra cultura. Parabéns, parabéns, maestro, parabéns. E agora, a última pergunta, né, da entrevista, quais seus planos futuros depois da pandemia, lógico, depois de la pandemia? Mira, o plano futuro mío es que me dejen libre de esta cárcel. Estoy encarcelado hace 9 meses ya. No la paso mal, tengo una casa grande. Extraño mucho a mi gente querida que vive lejos, bueno, como buen músico, ¿no? Yo vivo por aquí, mis hijos por allá, mi pareja por allí. Y bueno, espero que me dejen libre para seguir disfrutando de una vida que es dura, pero es bonita, ¿no? Esto de viajar y hacerse escuchar por gente de diferentes lugares que gusta de lo que uno hace, que te invitan para que lleves tu arte. O sea, es algo muy, muy, muy bonito, muy, muy bonito para dar aulas en diferentes lugares. Yo he tenido el honor
de dar aulas en 25 países distintos. Bueno, son muchos años, ¿eh? Son muchos años de trabajo. Entonces, bueno, eso, quiero que me dejen libre, que me dejen libre para poder seguir disfrutando de esta vida y tratando de hacer las cosas, si es posible, cada vez un poco mejor aún. Perfeito, perfeito, maestro, perfeito, perfeita colocação. Puedo colocar essa entrevista no YouTube? Puedo colocar? Claro, como não? Mira, não sei quantas barbaridades dije, não sei. Muito bom. Yo no tengo problemas, ¿no? Muy buena entrevista, muy buena entrevista, desde el principio hasta el fin, muy buena. Entonces, yo voy a colocar la entrevista no YouTube, después yo paso el link para usted. Okay, okay. Yo quería, para encerrar, yo quería agradecer a usted, Eduardo Isaac, que es un gigante del violão, es un gigante de la guitarra, né? Do mundial, de estar com a gente, compartilhando um pouquinho de sua experiência, de sua trajetória, de suas ideologias, né? E agradecer a você imensamente, muito obrigado por estar com a gente. O que precisar de mim e da página Violão em Violão, né? É só entrar em contato comigo, que a gente divulga qualquer trabalho, qualquer, entende? Qualquer muito evento. Obrigado. Certo? Muito obrigado. E uma outra coisa que eu ia pedir para você responder as pessoas, muitas pessoas deixaram escrito. Sim, sí, como não? Na entrevista aqui, como não? Muitas pessoas deixaram, para você depois da entrevista responder. É só entrar, sim, na página Violão em Violão, yeah. E você vê as mensagens das pessoas, né? Muitas, okay, pessoas deixaram, muitos brasileiros. Ok. Sim, sí, muitos amigos brasileiros, claro que sim, sí, seguro. As pessoas não esquecem, Eduardo Isaac. Foi muito presente em Brasília, certo? Obrigado, muito obrigado. Um grande abraço para você, Eduardo Isaac, um grande abraço. Estamos juntos, sempre. Até pronto. Até logo. Grande prazer. Até pronto. Até a próxima.